A continuación vamos a hablar acerca de esta inauguración que estuvo realmente espectacular ayer viernes en horas de la noche en este polideportivo impresionante de Villa Elisa, ubicado sobre la calle Nuestra Señora de la Asunción y acá y del barrio Sol de América. Fue inaugurado en horas de la tarde noche, como pueden observar ustedes, mucha gente. El evento se llevó a cabo con varios números artísticos como los shows de talento de barrio, Richard David y su grupo, coreografías de Escuela Municipal de Danzas, Escuela de Patinaje, Zumba, y con un reconocido instructor, entre otros atractivos, competencia de hinchadas de colegio, como pueden observar ahí los chicos alentando muchísimo. Brindaron también el merecido reconocimiento a medallista de los Juegos Sudamericanos a su 2022. El polideportivo tiene capacidad para 3.500 personas, pista para diversas modalidades, gradas en los cuatro lados, palcos y cabina de transmisión para medios de comunicación. Además, oficinas administrativas, salón multiusos, sanitarios, vestuarios, cantinas, salida de emergencia y en el exterior una cancha multiuso y otra de vóley. Hablamos en este sentido acerca de la inauguración con el intendente de Villa Elisa, Ricardo Estigarribia. Este es un polideportivo con capacidad para 3.500 personas. La duración de la obra fue de 4 meses, 10 días prácticamente. Está en un 90% y en un 10% faltan algunos detalles y terminar 3 canchas en la zona exterior que contempla el proyecto. Pero como hoy estoy presentando mi renuncia y me siento orgulloso de este proyecto, un proyecto más que hemos logrado dentro de la comunidad de Villa Elisa, creí conveniente inaugurar con la ciudadanía en sí en Villa Elisa para que sepan en qué estamos invirtiendo su dinero. Está a disposición para que la gente utilice y también le estamos dando un soporte muy importante a la parte deportiva que hoy está muy abandonado hasta por el propio gobierno. El costo de inversión fue de 9.000 millones aproximadamente, ¿verdad? Es el polideportivo municipal más grande del departamento central. Hay varios polideportivos, pero que haya construido un municipio es único este polideportivo. El resto de los polideportivos, la mayoría construyó las binacionales y por eso nos sentimos muy orgullosos, porque nos trazamos una meta y cumplimos, ¿verdad? Y aparte de este polideportivo, también dejamos un legado muy importante en la parte cultural cuando inauguramos el anfiteatro Rafael Rojas Doria, cuando iniciamos también el proyecto donde era un vertedero de 7 hectáreas prácticamente en el centro de la ciudad de Villa Elisa y hoy es un paseo parque. Y también por todas las gestiones que hemos hecho durante la pandemia, 3 pabellones de contingencia, planta de oxígeno cuando la gente se estaba muriendo, nosotros salimos a trabajar. No salió solamente Ricardo, Ricardo tiene un equipo de trabajo y ese equipo de trabajo yo le estoy premiando y estamos recibiendo también el apoyo de la ciudadanía hoy diciendo que hemos cumplido con ello. El nombre del polideportivo es Estanislao Frutos. ¿Nos puede contar un poco la historia? Estanislao Frutos Rodríguez fue intendente municipal en el año 1996-2001. Fue una persona muy trabajadora, en el cual hizo mucho por la ciudad de Villa Elisa. Trajo los primeros centros de salud, trajo las primeras escuelas entre colegios, asfaltó las avenidas principales y yo creo que es un merecimiento propio en el cual hoy le estamos premiando a donde están Estanislao Frutos en memoria de toda su familia que está presente también.